Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bien, muchachos, hoy vamos a trabajar aún con el método de separación de variables, todavía para ecuaciones diferenciales hiperbólicas, pero en este caso vamos a abordar el caso de la no homogeneidad, es decir, cuando en la mera ecuación no está igualada a cero, sino a una función que depende de x y de t. En este caso, el problema de la separación de variables es que si nosotros hacemos el mismo procedimiento que estuvimos realizando para los casos anteriores, esta función f de x, t, en teoría no hay una razón directa para nosotros hacer una separación, es decir, para escribirlo como f de x por f de t, o por g de x por h de t, o algo así. Entonces, técnicamente no se podría hacer la separación si yo no puedo separar esta función f de x, t. Al menos no podría hacerlo de forma usual. Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos modificar, o mejor dicho, extender lo que habíamos hecho para este tipo de problemas. Note que estamos abordando el problema general porque tenemos la ecuación de forma general. Tenemos condiciones iniciales o desplazamiento inicial y velocidad inicial de forma general, y tenemos condiciones de frontera mixtas en forma general. Así que prácticamente esta forma de tratar el problema es el esquema general para todos los casos particulares que podemos desarrollar. Entonces, ¿cuál sería la estrategia aquí? Pues nosotros buscamos soluciones de la forma que u de x, t sea igual a u sub 1 en x, y que dependa de x, t, más u sub 2 que también dependa de x, t. Ok. Entonces, el objetivo aquí es que esta primera solución u1 resuelva este problema tal cual está, pero en el caso homogéneo, es decir, ignorando el hecho de que, o tomando por decirlo así, f de x, t igual a 0. Este u1 va a resolver ese problema. Así que técnicamente este u1 nosotros ya sabemos cómo resolverlo. Y este u2 va a resolver el problema, ahora no homogéneo a la ecuación, pero sí con desplazamiento y velocidad inicial igual 0. Entonces, esa es más o menos la estrategia para hacerlo un poquito más visible. Vamos a decir dónde u sub 1 de x, t resuelve el problema homogéneo que sería la segunda derivada de u sub 1 respecto a t dos veces más 2 capa la parcial de u sub 1 con respecto a t menos a cuadrado, la segunda parcial de u1 con respecto a x las dos veces, más gamma u1 igual a 0. Condiciones iniciales homogéneas, perdón, las homogéneas son para la otra. Condiciones iniciales y de frontera, tal cual como la tenemos en el problema. Aquí este es u1. Y esta es la derivada de u1 con respecto a t, evaluada en x y 0. Esto es psi de x. Y condiciones de frontera igual que arriba. Entonces, esto al evaluarlo en x igual 0 queda 0. Esto, al evaluarlo en L, es 0 también. Entonces, este problema es el que nosotros ya aprendimos a resolver en los días anteriores de la semana. Es el problema homogéneo, y cuál lo resolvemos mediante separación de variables. Suponemos u igual a un producto de una función solo de x con una función solo de t. Formulamos el problema de Sturm-Liouville, encontramos las eigenfunciones y eigenvalores. Luego resolvemos para la función t
hacemos que cumplan ambas, hacemos que cumplan o formamos la serie, mejor dicho. Luego hacemos que cumplan las condiciones iniciales, encontrando las expresiones en serie de Fourier para pi de x y psi de x. Y ya con eso tenemos la solución. En resumen, ¿verdad? Porque sabemos que toma su tiempito. Ahora, el que nos interesa ahora formular es el otro problema. Mientras que U2 de X, T es solución del problema siguiente. Es un problema parecido al de arriba, solo que como les comentaba, tiene condiciones iniciales nulas o cero. Este es U2 más 2 kappa, la parcial de U2 menos A cuadrado más gamma U2. Igual cero, tenemos condiciones iniciales homogéneas. Y la misma condición de frontera. El hecho de conservar la condición de frontera exactamente igual es importante porque nos va a permitir hacer una suposición adicional. Pero ya les voy a comentar eso. Okay. Entonces, este no es el problema que nos interesa resolver ahora. Note que es de nuevo una ecuación. Ah, perdón. Aquí hay un pequeño detalle y que aquí no es homogénea. Bien, entonces aquí tenemos un ligero detalle y es que, pues, de nuevo, aquí, por la presencia de esta función, no podríamos hacer separación de variables de forma estándar. Sin embargo, aquí nosotros vamos a buscar soluciones de esta forma. Entonces vamos a buscar que U2 de X, T una solución de esta forma. Entonces buscamos una solución de esta forma porque para empezar la función u va a quedar en esta forma, la función u1. Entonces buscar una solución de esa misma forma tiene bastante sentido. Ahora bien, un detalle importante aquí, este t sub n de t no es la t que uno trabaja para resolver esto, para resolver este primer problema. Esta es otra, es una función que desconocemos. Pero estas xn sí son las eigenfunciones del problema anterior y lo vamos a aclarar aquí, donde xn de x es eigenfunción asociada a lambda n encontrada al resolver para u1. Entonces vamos a tomar las mismas eigenfunciones. Y la razón para tomar las mismas es que básicamente no tenemos una razón por la cual tomar los diferentes. Entonces, eso quiere decir que lo estamos haciendo así, básicamente por simplicidad, para que todo sea más simple. Al final de cuentas, estas eigenfunciones lo que nos interesa es que
yo pueda aproximar cualquier función a través de estas eigenfunciones. Entonces, ¿para qué tener dos conjuntos o para qué tener dos bases, por decirlo así, si puedo tomar la misma? Aparte, como yo tengo las mismas condiciones de frontera en los dos problemas, entonces significa que si yo generara un estilo de problema de Sturm-Liouville aquí, me quedaría prácticamente igual. El único detalle sería esto, pero la analogía ahí está. Entonces, vamos a buscar una solución de esta forma, donde estos t sub n de t son desconocidos, pero vamos a sustituirlos en esta ecuación de aquí para ver qué tendrían que cumplir o qué tendría que cumplir u para que cumpla esto. Entonces, nosotros tendríamos que la serie de n igual 1 hasta infinito. Entonces, como la serie va a aparecer en todos los términos de u, voy a sacarla de un solo. Y como... Y bueno, solamente voy a ir haciendo las operaciones, como que voy a meter toda esta operación de aquí en la sumatoria. Entonces voy a tener la segunda derivada de todo esto con respecto a t. Eso me va a dejar t sub n pi prima de t. Hay unos cuantos términos que van a quedar con un xn de factor común, así que lo voy a sacar de un solo, como por ejemplo este segundo término en el que voy a tener 2 kappa por la derivada con respecto a t, quedaría t sub n prima de t. Este también quedaría multiplicado por xn, entonces lo voy a seguir sacando de factor común aquí. Pero hay otro término que también lo va a tener, y es este gamma u sub 2. Entonces, voy a tener gamma t sub n de t, y a todos estos yo los tendría que multiplicar por xn de x. Y adicionalmente me queda la segunda derivada con respecto a x, la cual no he efectuado, la cual sería esta de aquí. Y esto pues sería igual a f de x, t. Ahora sucede una cosa. Como estas xn son las eigenfunciones del problema de para u sub 1, resulta que el problema de Sturm-Liouville que se genera en el problema de u sub 1 es el siguiente. Entonces, sin embargo, como xn de x es eigenfunción, asociada a lambda n, cumple que xn prima de x más lambda n xn de x es igual a cero. Entonces, lo que vamos a utilizar con esto es sustituir la segunda derivada de xn que aparece aquí arriba. Lo vamos a reemplazar con un lambda xn. Así que puedo sacar un xn de factor común a todos, incluyendo este término que antes no tenía, pero al hacer esta sustitución sí. Nótese que al despejar para la xn b' voy a tener menos lambda por xn. Así que ese menos se va a cancelar con este y voy a tener lambda n por a cuadrado positivo. ¿Sí? Entonces tendríamos la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de t sub n b' de t más 2 kappa t sub n' de t más, y aquí voy a tener lambda n a cuadrado más gamma t sub n de t, y todo esto multiplicado por xn de x. Y esto sería igual a f de x, t. Entonces, fíjense que lo que realmente estoy diciendo aquí es que la función t que estoy buscando tiene que cumplir que esta expresión sea igual a una especie de serie de Fourier, pero solamente en la variable x, de esta función f de x, t. Porque esto no es otra cosa, o lo que está expresado no es otra cosa que f de x, t
igual a una serie, o mejor dicho, está expandida en términos de las eigenfunciones que tenemos actualmente, las xn. Y esto no es otra cosa que los coeficientes. Esos coeficientes dependen de t porque la función es en dos variables. Entonces, si hago una expansión en serie de Fourier para la variable x con estas eigenfunciones, los coeficientes me van a depender de t. Entonces, ¿cuál es la siguiente, cuál sería el siguiente paso aquí? Entonces nosotros vamos a luego, si hacemos una expansión en serie de Fourier, a f de x, t en serie de Fourier, con eigenfunciones xn de x en el intervalo de 0 a L, nosotros tendríamos que f de x, t sería igual a la serie desde n igual 1 hasta infinito de f de nt, que serían los coeficientes, por xn de x, donde fn de t estaría dado siguiendo la misma noción que hemos ido aprendiendo de la serie de Fourier, simplemente que ahora hay una dependencia de t, pero sería 1 entre la norma de xn cuadrada integral de 0 a L de la función f de x, t por la eigenfunción. Y como la expansión es en la variable x, es decir, estamos tomando eigenfunciones que dependen de la variable x, entonces nuestra integral también es con respecto a x. Al ser f una función en dos variables, al integrar respecto a una variable nos va a quedar una función dependiendo de la otra, y pues eso es el fn de t. Una vez encontrando esta expansión en serie de Fourier para f de x, t, lo que sucede es que, como les he ido diciendo, estas eigenfunciones forman una base. Nosotros, de nuestra teoría de álgebra lineal, sabemos que una base tiene una, o cuando nosotros expresamos un vector en cierta base, tiene representación única. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros tenemos una función y la expandimos en esta base de xn, las eigenfunciones, entonces vamos a tener una representación única. Por lo tanto, este fn de t que aparece aquí tiene que ser igual a esto de acá arriba, a toda esta expresión para t de n. Entonces, una vez calculado este fn de t, luego tenemos que, solamente tenemos que, la función t sub n que andamos buscando cumple esto. Y esto es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea. Entonces, esta en teoría también se puede resolver con las técnicas usuales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y podemos construir solución, ¿cómo se llama? Solución para el caso homogéneo y la solución particular. Podemos hacer todo ese procedimiento, pero resulta que hay una forma bien interesante de presentar esta solución. Es a través de una convolución. Entonces, nos interesa, o nos conviene, mejor dicho, expresar esta solución en forma integral. Entonces, resulta que nosotros vamos a tener que t sub n de t nosotros lo vamos a poder expresar como la integral desde 0 hasta t
de 0 hasta t, de fn de t, por una función y sub n, perdón, aquí no es fn de t, es fn de tau. Y la función y sub n, esta sí es t menos tau. Y el diferencial es de tau. Entonces nosotros estamos diciendo que podemos expresar esta, o podemos encontrar t sub n en esta forma integral, donde esto y sub n de t es igual a lo siguiente, pero mejor lo voy a escribir en grande. Y sub n de t va a ser igual a una de tres posibilidades, y esas tres posibilidades van a depender simplemente de el tipo de solución que sea, el tipo de ecuación que quede este. Es decir, si la ecuación característica tiene dos raíces reales, dos raíces complejas o una real repetida. A partir de eso, pues, nosotros vamos a tener tres casos. Y sub n puede ser 1 entre omega n por el seno de omega n t. Y esto es cuando kappa cuadrado es menor que lambda n a cuadrado más gamma. Va a ser 1 sobre omega n por el seno hiperbólico de omega nt. Perdón, estoy omitiendo una pequeña o una parte importante aquí. Me falta la parte de kappa. A ver. Sí está el 1 entre omega n, pero falta el e a la menos kappa por t. Entre omega n por e a la menos kappa por t por el seno hiperbólico de omega nt. Esto es cuando kappa cuadrado es mayor que lambda n a cuadrado más gamma. Y por último, en el caso de la igualdad, vamos a tener t por e a la menos kappa por t. Cuando ocurre esto. Y aquí, en esta última ecuación, nosotros tenemos que lo nuevo, o lo que no está definido, es el omega n, que al igual que antes, es la raíz cuadrada de a cuadrado lambda n más gamma, menos kappa cuadrado en valor absoluto, y eso es la raíz cuadrada. Ok, entonces estamos diciendo que, o estamos argumentando aquí que esta función satisface esto de acá arriba, y pues lo vamos a comprobar. Entonces, en efecto, resulta que t sub n prima de t sería igual a qué. Bueno, aplicando el teorema fundamental del cálculo, si nosotros derivamos esta integral, pues esto sería la derivada, sería la integral de la derivada de del integrando más el integrando evaluado en la derivada de los límites, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el límite inferior es 0 y el de arriba depende de t, entonces el resultado de esta integral sería la integral de 0 a t y la derivada del integrando con respecto a t. T menos tau de tau más la derivada de la integral, que sería entonces fn evaluada en t y y sub n evaluada en t menos t, o sea, en 0. Ahora, usted puede revisar rápidamente que y sub n evaluada en 0 en los tres casos resulta que da 0. Así que nos queda solamente la integral. Así que para calcular la segunda derivada,
Yo solamente ocupo la segunda derivada, pero de solo esta parte. Entonces voy a tener la integral de 0 a t de fn de tau, la segunda derivada con respecto a t de y sub n t menos tau de tau, más esta expresión evaluada, o mejor dicho, este integrando, evaluado en t igual 0. O sea, perdón, en tau igual a t. Entonces sería fn en t por yn prima en 0. Ahora usted puede calcular tranquilamente cada una de estas derivadas y evaluarlas en 0 y ver que en los tres casos esta derivada da 1. Okay. Entonces, fíjense que es importante que al menos uno de estos dos términos diese 1 o que no fuese 0, básicamente porque es el tema que nos va a otorgar el fn de t, este de aquí. Y todo lo demás en teoría debería de anularse. Vamos a ver cómo quedaría, porque ahora toca sustituir esta en la ecuación y ver que queda igual a fn de t. Entonces, por lo que t sub n biprima de t más 2 kappa t sub n prima en t más t sub n, perdón, es a cuadrado lambda n más gamma t n en t. Esto, sustituyendo lo encontrado arriba y lo supuesto aquí, nos quedaría así. Sería la integral de 0 a t de fn de tau, la segunda derivada con respecto a t de y sub n, t menos tau de tau, más fn de t ahora más 2 kappa por la integral de 0 a t de fn de t derivada con respecto a t de y sub n de t menos tau, y este también era tau. De tau más a cuadrado lambda n más gamma por la integral de 0 a t de f de n tau y sub n de t menos tau de tau. Y agrupando convenientemente, lo que nos va a quedar es la integral de 0 a L de Fn de tau. Voy a juntar todas las integrales. Y lo que voy a tener es la segunda derivada de Y sub n de t menos tau con respecto a t dos veces más 2 kappa. La parcial de yn t menos tau con respecto a t. Y más a cuadrado lambda n más omega yn de t menos tau de tau más f de n. Ahora aquí va a quedar un pequeño ejercicio de tarea porque es prácticamente solo hacer estas derivadas y sustituir y simplificar, pero en cada uno de los tres casos que expusimos aquí arriba, usted puede calcular esas derivadas y darse cuenta que en los tres casos, esta parte del integrando que está entre corchetes resulta ser igual a 0.
Entonces aquí le queda simplemente f de n de t. O sea, aquí queda un pequeñito ejercicio de calcular estas derivadas y comprobar de que el cálculo es correcto, pero pues así queda. Entonces, y aquí por cierto, hasta t. Entonces, bueno, con esto, ya sabiendo que la solución sí puede expresarse de esta forma, así, u de x, t, que lo íbamos a expresar como u sub 1 de x, t más u sub 2 de x, t, quedaría como sumatoria desde n igual 1 infinito de a sub n, yn sub para 1 de t, más b sub n, yn sub para 2 de t, que bueno, voy a terminar de escribirlo y luego los comentamos, más t sub n de t, por xn de x. Entonces aquí, esta primera parte, a sub n, y sub n1, más b sub n, y sub n2, estas son es la solución del problema homogéneo, es decir, las de 1. Entonces sabemos cómo encontrar este a sub n y b sub n. Son aquellas integrales que hacíamos cuando nosotros expresábamos la solución y aplicándole las condiciones iniciales a partir y con eso aplicábamos las series de Fourier. Entonces, este a sub n y b sub n son prácticamente esto. Entonces, ¿dónde? A sub n era 1 entre la norma de xn cuadrado, la integral de 0 a L de pi de x por xn de x, de x. B sub n era 1 sobre omega n, multiplicado por 1 entre la norma cuadrada de xn, integral de 0 a L de psi de x, xn de x de x, más kappa por a sub n, y t sub n de t, es igual a la integral de 0 a t, de f sub n de t, por y sub n de t menos tau de tau. Donde aquí, pues ya para no escribir tanto, ¿verdad? Pero el fn de t es esta expansión en serie de Fourier que escribimos aquí arriba para f de x, t, esta integral. Y el y sub n de t es esto de aquí. Pero bien, entonces eso es lo que nos quedaría de solución. Entonces vean que prácticamente lo que cambia es que hay un pequeño factor en términos de t que se le agrega por la presencia de fuerzas externas, es decir, por la presencia de o de la no homogeneidad, básicamente. ¿Okay? Entonces, tengo también preparado un ejercicio, sin embargo, es que yo ya me di el tiempo. Y no nos va a alcanzar a terminarlo en los subsiguientes 20 minutos. Ocupamos por lo menos una media horita para hacer todos los detalles. Entonces yo creo que vamos a salir temprano. Pero se los voy a dejar por si ustedes quieren irlo intentando. Y mañana, perdón, mañana no sería. Mañana no puedo. Sería el lunes entonces. Comparamos los resultados y así ve qué tal. Entonces solo voy a dejar planteado el problema. Entonces es la ecuación de la onda en formato normal. Y con la presencia de esta fuerza externa es un F0 sobre rho, donde estas son constantes, seno de omega t, donde este omega t es también una constante.
Entonces, estos son simplemente parámetros físicos. F sub 0 es, F sub 0 seno de WT es una fuerza, pero, ¿cómo les digo? Es una densidad de fuerza, es decir, por cada tramo de segmento, nosotros tenemos este tipo, esta fuerza de aquí. Entonces está dividido entre ρ, porque ρ es la densidad lineal de masa y pues hay masa por aceleración y todo eso. Entonces hay un cierto juego de parámetros físicos aquí, pero esto es lo que nos queda. Así que solo tratemos F sub 0 como constante, ρ como constante y omega como constante. Y pues esto está sujeto a U de X, 0 igual 0, U de U sub T, X, 0 igual 0, y condiciones de frontera también 0. Entonces aquí les doy un pequeño adelanto. El U sub 1 va a quedar calculado bien fácil, bien rápido. Una vez usted tiene sus eigenfunciones, U sub 0 queda calculado, perdón, U sub 1 queda calculado bien rápido. Donde va a tener que trabajar un poquito es en el cálculo de U sub 2, pero bueno, de eso se trata esta parte, ¿no? Entonces, les dejo el ejercicio planteado para que lo puedan practicar durante el fin de semana, así, un poquito a ciegas, porque no tienen un ejemplo hecho, pero igual, si tenemos todos los implementos para calcularlo, es solo perderle el miedo, ¿verdad? Ponerse a calcular y ver qué nos queda. Igualmente, si usted llega a una solución, usted desea intentar el ejercicio y desea comprobar si está bien resuelto, pues me lo puede mandar y lo revisamos antes de que llegue el lunes. Así usted puede hacer correcciones y pues ya para el lunes ya va sabido. ¿Ok? Entonces, los dejaría entonces hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta o duda antes de que terminemos. Listo. Bueno, entonces seguimos trabajando el lunes. Tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias.